Buenas tardes nuevamente, tengan todos ustedes. La transmisión que teníamos anteriormente se cayó por razones técnicas, pero aquí estamos nuevamente para poder llevar a cabo esta entrevista con Tania López de Canal 10 para la ciudad de León, en Nicaragua, en referencia al caso de la señora Marta Quintero, una persona que tiene muchas necesidades. Así que pedimos que por favor pueda compartir este video live para que pueda llegar a los corazones de muchas personas que puedan hacer posible la realización de las necesidades que tiene nuestra hermana nicaragüense, la señora Marta Quintero. Repito, vamos a estar en este momento con Tania López, corresponsal periodista de Canal 10. Comparta, por favor, la transmisión. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Sandra Zambrano desde Honduras, muchísimas gracias. Líder, activista y defensora de los derechos humanos en Honduras. Gracias, Giovanna Coila, desde, si no me equivoco, Perú. Y Sandra Zambrano, una vez más, gracias. María Romero Jiménez. Por favor, comparta la transmisión para que así podamos ser testigo de esta entrevista con Tania López. Vamos a esperar que ella entre. Que ella entre a la transmisión. Feliz sábado, saludo desde Bolivia, ¿verdad que sí? Es de Bolivia donde estás conectada. Tenemos a Bolivia, tenemos a Honduras conectado y claro que sí, un placer. Bueno, no creo, doña Sandra, haber hecho mucho, pero las intenciones son las que es lo que cuenta. Aquí estamos para defender, para ayudar a los más vulnerables, a los más necesitados y de eso se trata. Nuestra entrevista en la tarde de hoy con Tania López, corresponsal del Canal 10 en León, allá en Nicaragua. La tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Tania. ¿Cómo estás? Primeramente, un saludo de mi parte desde los Estados Unidos para tu persona allá en León, Nicaragua. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy? Bendiciones, más estamos aquí siempre en la faena. Y siempre trabajando para el bien de las personas, que es lo más importante, ¿no? Tú eres corresponsal para que las personas puedan conocerte y para que pueda haber mucha credibilidad en esta presentación en la tarde de hoy. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas allá en Nicaragua. Bueno, yo soy corresponsal de Canal 10 en el departamento de León, Nicaragua. León, la cuna de los poetas, la ciudad universitaria muy conocida en toda Nicaragua. Y aquí en León nosotros estamos, reporteamos, damos a conocer casos muy relevantes que están sucediendo en el contexto sociopolítico, en el contexto de la pandemia actual y muchos temas muy importantes que son candentes en tema de agenda nacional en el país. Buenísimo, buenísimo. Corresponsal entonces de Canal 10 en la ciudad o para León, en Nicaragua. Encantado de tenerte en esta tarde aquí conmigo y con mi audiencia. Esperamos, por favor, que todos ustedes puedan compartir. Lo único que tienen que hacer es apretar allí en la partecita de abajo que dice Share para que muchas personas puedan conectarse. Podamos entonces a través de este video hacer conciencia de las necesidades que otros hermanos nuestros nicaragüenses dentro del territorio nacional, como es en el caso de la persona que vamos a estar conversando con Tania, se trata. Tania, en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, o antes de pasar a lo de la mañana de hoy, a través de unas semanas atrás, nos dimos cuenta de un caso muy especial, así como hubo un primer caso, no me acuerdo del nombre de la señora, que pidió ayuda, creo que es también de León. Pidió mucha ayuda y se le llevaron víveres y recibió más de la cuenta como bendición de Dios. También recibimos a través de Canal 10 un video de una señora
que se llama Marta Quintero, si no me equivoco el apellido, que también tiene Marta Genara Quintero, de 68 años. Háblanos un poquito en relación a este caso, ya que hemos visto el video anteriormente y después vamos a estar hablando qué es lo que estamos haciendo. Por favor, dirígete al público. Bueno, el caso de doña Marta Quintero, ¿qué sabes? Parece que se ha frisado en este momento, se ha frisado la comunicación con la corresponsal de Canal 10, Tania López. Como ustedes sabrán, en Nicaragua no es muy buena la señal, se frisó por alguna razón, pero estamos conversando con ella en relación al caso. Enteros, si no me equivoco, ella había dicho la edad de la señora, que está en máximas necesidades. De eso nos va a hablar ella y luego vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo. Voy a invitar a Tania que vuelva a entrar, que vuelva a mandar la invitación para que entonces sigamos con nuestra entrevista. Gracias, Eddie Gaitán, Saúl Sedano, Pastor Saúl Sedano, María Esperanza Vallejos, Enrique Salgado desde Costa Rica, Sandra Zambrano desde Honduras, y también Giovanna Coila desde Bolivia por estar aquí conmigo en esta presentación. Por favor, siga compartiendo el video de esta tarde para crear conciencia de que no solamente nosotros estamos escuchando, sino que podemos estar dispuestos a ayudar a los más necesitados. Me alegra, voy a hacer un paréntesis, me alegra saber, doña Sandra, que su hija está muy bien y bendecida después de haber pasado por la experiencia del COVID-19 aquí en Estados Unidos. Así que estoy esperando que la corresponsal, Tania López, vuelva a enviar una solicitud para que podamos conversar con ella detenidamente sobre el caso de la señora Marta Quinteros, de la ciudad de León. Vamos a esperar. Si usted tiene alguna pregunta durante la presentación, si usted tiene una pregunta durante la presentación para la periodista, bien lo puede hacer y podemos responderle. Se ha caído la señal de ella, la señal está bastante pésima. Vamos a aceptarle otra vez. Esperamos que en esta ocasión. Tania, bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar otra vez la invitación. Habíamos quedado, no te preocupes, esto sucede en vivo y a todo color. Ya tú sabes que trabajas en los medios de comunicación, que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Estábamos hablando en relación al caso. Ya nos explicaste quién eres, para quién trabajas. Y bueno, estábamos hablando, válgase la redundancia, sobre el caso de la señora Marta Quintero allá en la ciudad de León. ¿Qué sabes del caso? Por favor, infórmanos. Somos todo oído. Infórmanos sobre el caso de la señora Marta Quintero. No sé si Tania me está escuchando. Sí, la señal está bastante pésima. No la estamos escuchando mucho a ella. O prácticamente no le escuchamos nada. Parece ser que se frizó nuevamente. Tenemos una pregunta. Tania, tu comunicación se ha vuelto a caer.
Vamos a ver si intentamos una vez más, una vez más. Saludo María Esperanza desde los Estados Unidos, acá de Norteamérica. Gracias por estar en sintonía con esta entrevista. Al Pastor Miguel García también muchísimas gracias por estar con su servidor en sintonía. Hay una pregunta para Tania. Esperamos que más adelante ella pueda responderle. ¿Cómo sigue la situación de la familia Alonso? La mayoría de ellos, médicos leoneses, como ustedes sabrán, la señora Sandra Zambrano es activista y defensora de los derechos humanos allá en Honduras. Y como defensores de derechos humanos, todos estamos pendientes de todas las cosas que suceden en Latinoamérica. Pero bien, vamos a ir al tema. Fidel Reyes, gracias desde la Florida por estar en sintonía con este su servidor. Tania, vamos a intentarlo una vez más. Si se nos cayera la comunicación, tendríamos entonces que ver de qué manera podemos hacer posible esta transmisión para comunicar a nuestro pueblo aquí dentro y de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos en relación a las necesidades que tiene la señora Marta Quintero. En eso estábamos conversando. Sixto Gutiérrez, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y la razón por la que estamos permitiendo que esto sea de una forma general, que todo el mundo pueda verlo y no de una manera privada, es que podamos crear conciencia y entre todos, al conocer de esta historia, podamos dar un granito de arena en relación y hacer posible las necesidades de nuestra amiga Marta Quintero allá. Vamos a conectarnos una vez más. Adelante, desde el principio, por favor, Tania, que no te escuchamos absolutamente nada. El tiempo es tuyo. Ok, el caso de doña Marta fue un caso... No sé, Tania, si me estás escuchando, porque yo no te escucho nada. Yo no sé si la audiencia escucha. No te vayas todavía. Déjenme saber, por favor, la audiencia, si escucharon a Tania. Ahora sí creo que te podemos escuchar. Comienza desde un principio, amiga, por favor. No importa. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos muy bien. Ok. El caso de doña Marta se hizo viral y tocó esos corazones dadivosos, esos corazones, esos dadores alegres. Yo le llamo a esa gente que tiene ese buen corazón, ese espíritu sembrador, que tiene empatía con las necesidades de otras personas, como la necesidad particular de doña Marta, que perdió sus dos piernas cuando estaba en una acera, en la terminal de buses de León, que ustedes ya conocen el caso porque ya se han familiarizado. Entonces, doña Marta tocó esos corazones de la región Caribe, de departamento del Pacífico de León, gente vinieron, familias, y le dieron su granito de arena en víveres. Pero nosotros visualizamos necesidades más allá. Por ejemplo, en su movilización, ¿qué hace ella? ¿Cómo se moviliza en su casa sin sus dos piernas? Y es que está la necesidad de que la llave de agua que donde se abastece de agua ella para hacer sus cositas, bañarse, lavar sus quehaceres, le queda muy distante. Entonces, esa es una necesidad que tal vez esas personas que tienen ese espíritu dadivoso vienen de largo y no lo ven, pero claro que traen su granito de arena. Pero nosotros que estamos más familiarizados con el caso de ella y vemos que es una necesidad apremiante de su movilización a un escenario para que favorezca mayor movilización a ella, entonces vemos que eso es lo que necesita. Y doña Marta hoy un video agradecía a la gente, a las familias nicaragüenses que se han desbordado. Hubo otro caso de otra señora, otra anciana aquí en León también, que el pueblo nicaragüense se desbordó y esto es una avalancha y es tan bonito ver que en tiempos de necesidad, cuando hay una pandemia, que todos estamos necesitados, unos más que otros, porque hay grados de vulnerabilidades,
pero la gente se desborda, la gente da su granito de arena, la gente se despoja, se desprende lo que tiene y ayuda, y eso Dios se lo multiplica, porque Dios bendice al dador alegre. Y dando es como se recibe, porque es una regla de oro, es una ley. Ahora, hablando sobre el mismo tema, ¿cuáles son entonces algunas necesidades básicas que ella tiene? Ahora solamente nos mencionaste agua, una forma de cómo ella tenga... El agua dentro de su casa. Necesita agua dentro de su casa. Háblanos acerca de todas esas cositas que ella necesita. Vale. Lo que ella necesita es, por ejemplo, que se le introduzca la tubería, una tubería, y se le ponga agua potable dentro de su casa, porque la llave que ella tiene le queda muy distante, y como es una comunidad que está cerca del Cerro Negro, y es bastante movediza o arena movediza, entonces a ella le cuesta mucho. Ella nos contaba un video que yo compartí con usted hoy en la mañana, que ella para ir a traer agua hasta ahí, hasta la llave, le cuesta mucho, y que se tiene que bañar a veces al aire libre, que la gente la ve, y que esa es una necesidad apremiante que puede ser superficialmente se visibiliza poco, pero si ya nosotros ahondamos y vemos más allá de lo tangible, de lo que se puede ver así tan cerca, vemos más allá que esa es una necesidad, ayudarle a doña Marta para eso, para que tenga su agua dentro de la casa y que ahí mismo ella se pueda bañar y que ahí mismo ella pueda lavar y que ahí mismo ella pueda hacer sus cositas, su quehacer, lavar sus trastes, qué sé yo, cocinar, porque para eso se necesita, ¿no? Entonces, es una necesidad apremiante que tiene doña Marta ahorita. Por lo que estoy escuchando, entonces, hasta este momento, lo que ella necesita es una tubería que venga hacia adentro de su casa para que pueda traerle agua potable a ella y no tenga ella que salir en silla de rueda con solamente sin sus dos extremidades, solamente con el tuquito de cuerpo, ¿verdad? Con mucho respeto hacia ella como ser humano, para que no se tenga con dificultades hasta el fondo de su patio, que tengo entendido que es demasiado lejos para ella ir a recoger agua. ¿Cómo recoge ella el agua? Sería otra pregunta. No solo la distancia, recordemos bien el suelo, el tipo de suelo, es una arena movediza. Y ella hace mucha fuerza con sus manos en la silla de rueda para suplir esa necesidad que ella presenta, ¿no? De ir a traer el agua, llevarla, y yo no sé cómo hace para llevarla en sus extremidades, que literalmente quedaron muy pequeñas, ¿no? Entonces estamos hablando de esa tubería para transportar el agua a través de ella adentro de su casa, la construcción de un baño para que ella pueda asearse, el comprarle un lavandero a su nivel para que ella pueda lavar su ropita, para que ella pueda lavar sus trastes, ¿qué más? Quizás un inodoro dentro de lo que es el baño para que ella pueda hacer sus necesidades. Eso sería genial. Genial, sería, ella no lo mencionó, pero sí, yo no sé cómo ella realiza sus necesidades biológicas, ¿no? Sí, yo no sé cómo lo hace, pero sí es una necesidad que tú visualizaste ahorita y es muy importante. Y hay que hacerle una rampa para que ella pueda salir de su casita sin dificultades hacia, quizás si quiere ir al patio o algo así por el estilo, ¿no? Así es, así es. Esas son necesidades apremiantes que doña Marta tiene ahorita. La gente se ha desbordado, ya se le dio una cama, que no tenía cama. Un donante de León le regaló, le donó esa cama, que para ella se ha convertido en una gran bendición, y todo lo que le ha llegado es una bendición para ella.
Queridos amigos, siga compartiendo por favor este Facebook Live, porque es importante para nosotros los seres humanos enterarnos de las necesidades de los demás, específicamente en este contexto de nuestra conversación hacia la señora Marta Quinteros, que tiene, si no me equivoco, Tania, 67 años de edad, ¿correcto? 68 años, perfecto. 68 años de edad allá en la ciudad de León, Nicaragua. Tania, había una pregunta interesante, creo que tú dijiste que habían seguidores que habían hecho una pregunta o varias preguntas, no sé. A la señora Sandra Zambrano, vamos a salirnos un poquito del contexto y después volvemos a entrar al tema en lo que se añaden más personas. La señora Sandra Zambrano es activista y sobre todo es defensora activa de los derechos humanos en el país de Honduras, a la que a bien conocerla a través de estos medios y también ayudarle a través de la CID en llevar a cabo ciertas cositas, ¿no? La señora Sandra Zambrano pregunta, ¿cómo sigue la situación, Tania, de la familia Alonso, la mayoría de ellos médicos leoneses? El asedio ha menguado. Después que murieron los dos doctores que eran una eminencia médica en León, de referencia nacional, ha menguado el asedio y la familia Alonso sigue trabajando, ya son parte de la estructura departamental del comité local de la Alianza Cívica. Ellos son los representantes aquí en León y están trabajando siempre desde esa trinchera. Mándale nuestros saludos de parte de la audiencia que ha preguntado por ellos, por favor, y pues su servidor tiene contacto directamente con ellos, así que yo le mando de todas formas un saludo desde acá. Volviendo al caso de la señora Marta Quinteros, me gustaría saber si estás transmitiendo desde tu celular o estás transmitiendo desde tu equipo de computadora. Te hago la pregunta porque quisiera saber si de que a través de tu cámara puedas presentar algo de algunas entrevistas de las que tuviste honor de hacerle a la señora Marta en la mañana de hoy. Estoy con mi celular. ¿Tú tienes una PC? Fíjate que sí tengo mi laptop, pero me di cuenta que está descargado completamente. Pero de todas maneras vamos a hacer lo siguiente, las fotografías, los videos que me compartiste en la mañana de hoy, después de esta entrevista, yo lo voy a subir directamente a esta misma entrevista para que las personas puedan verlas, ¿ok? Perfecto. Dime, ¿cómo podemos ayudar? Tú sabes que he creado un fundraiser, un levantamiento de fondo, a través de Facebook Live, para la señora Marta Quinteros. Y queridos amigos, a eso queremos referirnos en este momento. Queremos, ustedes ya saben que Tania ha conocido este caso como periodista allá en Nicaragua, en León. Ella le ha dado seguimiento. También ha tenido a bien ella acercarse a la necesidad de esta persona, a llegarse a su servidor y pues ver a bien cómo podemos ayudarle. Y por eso es que hemos creado este levantamiento de fondo a través de Facebook, donde poquito a poquito, de granito en granito, como dicen en República Dominicana, de chin a chin, podamos entonces realmente llegar a la meta para poder completar el sueño de ella de tener una tubería con agua que llegue hasta su casa, una rampa. En todo caso, también su lavandero, una pileta, ¿verdad? Su baño con su inodoro. Algo que realmente lo podemos lograr si nos unimos todos como hijos de Dios, como ciudadanos de este mundo y como hermanos nicaragüenses. Y no necesariamente tiene que ser la persona nicaragüense para hacer su donación. Entre allí, la plena seguridad de que esto va a ser posible con su Tania.
Si usted va, parece que se frizó nuevamente, si usted va a Facebook, Maxwell Urbina, allí usted va a encontrar en mi página esta recaudación de fondo. Hasta el momento solamente hemos recaudado de lo que hemos solicitado, que son $1,200, $180. Y yo sé que podemos lograr. Yo voy a extender un poquito más el periodo de recolección, que se termina aparentemente para el 15 de agosto, para ver si logramos completar todo ese dinero y comenzar el proyecto. Y obviamente, yo considero que la persona que va a estar haciendo todas estas este tipo de trabajo también va a tener que pagársele a él, ¿verdad? Como ingeniero, para que pueda trabajar en esa dirección en base a la necesidad de la señora. Así que esperamos que todo eso pueda estar cubierto con la cantidad de dinero que nosotros estamos solicitando, con la confianza que Tania ha depositado en mi persona y con la confianza que yo he depositado en ustedes y con la seguridad de que con la misma confianza vamos a hacer posible que esto sea una realidad, y usted lo va a ver por sus propios ojos, a través quizás de este medio, quizás a través de Canal 10, para que realmente quede constancia de que cada granito de arena que usted depositó para este proyecto fue realmente exitoso. Adelante, y doy la bienvenida al pastor Rubén Cole aquí desde los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Tania López de Canal 10, en el caso de una persona muy necesitada en León, Nicaragua. Adelante, Tania, el tiempo es suyo. Maxwell, yo creo que ser parte de esta bendición, porque yo le llamo bendición, cuando tú siembras, siembra, vamos a hablar así en singular, para Doña Marta, hace esa siembra, eso se te multiplica. Y ser parte de esa bendición, yo creo que Dios, vamos a decirlo así, va a abrir los cielos para nosotros y hacer que nuestros graneros se aumenten y multiplicarse al 100 por 1. Entonces, ser parte de este proyecto que vamos a hacer posible y va, en el nombre de Dios, se va a lograr. Porque hay muchas personas que tienen buen corazón, y en tiempo de crisis, ¿cómo surgen esos corazones de espíritu, de sembradores? ¿Cómo surgen esos sembradores? Yo digo, en tiempo de crisis es difícil. Vamos a esperar que vuelva Tania con nosotros en línea. Como ella muy bien dice, en tiempo de crisis es increíble cómo las personas nos solidarizamos en ver no solamente las necesidades de otros, sino en apoyar y en hacer posible que ya no estén pasando por esas necesidades. Como Tania también dijo, como alegre. Dios ama al dador alegre, y Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu vida a la medida que tú bendices a otros. Dios ve eso, hasta el punto de que en algún momento, cuando estemos ante su presencia, Él pueda darnos la bienvenida por haber hecho posible, no por obras, sino por fe, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo en este momento lo estamos haciendo por fe de que va a ser posible. Y la fe que mueve montaña es una fe que no es pasiva, sino que es activa. Y al activarnos, ¿verdad?, nos mueve a hacer realidad las necesidades de otro. Y ojalá cuando estemos ante la presencia de Dios, Él pueda decir, podamos ser parte de los que estamos a la derecha y podamos decir, ¿y cuándo te vimos cansado? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con frío? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y Él pueda decir, por cuanto a uno de estos más vulnerables y pequeños lo hicisteis, a mí también lo has hecho. Por lo tanto, entren en el gozo de su Señor. Y que no seamos de aquellos que, estando a la izquierda,
le hagan la misma pregunta al Señor, sino que, y no, y el Señor les respondió: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí también lo habéis hecho. Por lo tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, al fuego preparado para Satanás y los suyos. Que no seamos de ese grupo, sino que seamos de otro. Ustedes y yo podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos cantar, podemos predicar si es posible. Pero no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial es que podamos velar por las necesidades de aquellos más vulnerables que no tienen ni siquiera lo poco, lo mucho, porque no tienen nada de lo que usted tiene o de lo que yo tenga. Así que estamos instando a todos ustedes que nos ayuden, que nos colaboren para hacer posible el sueño de doña Marta Quintero en León, Nicaragua, que es llevar una tubería hacia adentro de su casa para que ella tenga una llave donde pueda recibir agua potable, pueda construírsele un baño, pueda construírsele, ponérsele su inodoro y de igual manera un lavandero donde ella pueda lavar su ropita, ¿verdad? Y obviamente tanto el lavandero, el baño, el lavandero, el baño, el agua para el inodoro, todo eso, de eso estamos hablando cuando mencionamos tubería, ¿verdad? El trabajo va a ser bastante, pero el ingeniero que va a estar trabajando, que va a estar a cargo de eso, sabrá cómo va a ser posible que todas esas llaves estén en su lugar y puedan traer el agua que doña Marta tanto necesita. Yo voy a subir los videos que Tania compartió conmigo, que tuvo a bien grabar en el día de hoy, en la mañana de hoy allá en León, con la señora Marta, para que ustedes sean testigos, no solamente de la necesidad de ella, sino de quién es ella y en qué condiciones se encuentra. Eso va a ser posible porque Tania, pues, así lo ha visto a bien hacerlo. De manera que ustedes y yo podamos hacer conciencia e invitar a otros a que entren al plan de recaudación de fondo. Entre a Maxwell Urbina, en mi Facebook, Maxwell Urbina, allí es, y busque Marta Quintero, ahí está la recaudación de fondo. Estamos solicitando $1,200 y apenas solamente en 7 días hemos recolectado $180. Así que lo que nos hace falta es inmenso todavía. Ayudemos a una hermana nuestra, una hija de Dios, a una hija de nuestra patria, Nicaragua, a que tenga agua potable, a que tenga un inodoro, un baño donde ducharse, un lavandero donde lavar su ropita, lavar sus trastes. Y si es una bendición alcanzar más de lo solicitado, hacerle un fogón o una cocina donde ella pueda también, ¿verdad?, cocinar. ¿Saben ustedes que en uno de los videos tan enternecedor que ella grabó para su servidor y para el público, ella solicita y dice, parafraseando sus ideas, sus palabras, si me pueden hacer la vida mejor, lo mejor posible, les agradecería? Ella tuvo un accidente. Ella se encargaba de sobrevivir, parece que no tiene familia. Ella vendía en el mercado y un bus de la ciudad, ¿verdad?, le pasó encima, dejándole sin sus dos piernas. Y prácticamente no tiene ni siquiera rodilla. Es de la cintura para arriba. Y en una de las entrevistas de Canal 10, ella dice que se encuentra ese video, que lo subí casualmente en el lugar de recaudación de fondo.
usted puede notar que las palabras de ella fue para esa persona, para ese joven que le dejó inservible, sin sus piernas, prácticamente le dijo ella a él, me has desgraciado la vida, porque yo utilizaba estos dos pies para sobrevivir. Pero gracias a Dios hay buenos corazones y hay personas que le vamos a poder ayudar, si así lo proponemos, y que ella pueda seguirse valiendo por sí misma. Ella pueda tener sus días, que Dios le preste en esta vida, más ligera, más práctica y mejor todavía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Voy a estar compartiendo con ustedes el video, las fotos y las entrevistas del día de hoy con Tania López, para que ustedes sean testigos del por qué estamos recaudando este fondo. Ayúdenos, por favor, a pasar la voz hoy por ella y mañana por nosotros. En tiempo de pandemia, en tiempo de necesidades, estamos aquí para apoyarnos los unos con los otros. Una vez más, Tania López, corresponsal de Canal 10, está con nosotros para dirigirse a la audiencia. Por favor, siga compartiendo este video live. Adelante, Tania, el tiempo es suyo. Y gracias, Carlos y Esperanza Ballestero, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Somos todo oído tuyo. No te escuchamos. No sé si me escuchas. Yo te dejo saber cuando te escuchemos. Todavía no te escuchamos. Yo sé que la transmisión allá en las redes en Nicaragua no son fáciles. No te escuchamos todavía. Vamos a ver. Habla, di algo. Ahora sí te escuchamos. ¿Aló? Sí, ahora sí te escuchamos. Parece ser que si te mueves mucho, Tania, con el teléfono, se frisa o pierde la voz. Si te quedas en un solo lugar, sería magnífico, excelente. Adelante. Se frisó la comunicación. Pero queremos escucharle una vez más. Ahora ella apelándole al pueblo, a nuestros hermanos, a los que están en sintonía y a los que han de entrar. Ok, Tania, vamos a intentarlo una vez más para escuchar tu última intervención en la tarde de hoy. Esperamos que este no sea solamente la primera de tantas, sino de muchas, en pro de ayudar a los más vulnerables, a los más necesitados. Esto no tiene fines políticos, esto no tiene fines que no sea más que servir a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, a los más vulnerables, como estaba diciendo. Vamos a ver si Tania entra y si no, pues concluimos en la tarde de hoy. Yami Cerda, gracias por estar con nosotros. Araceli Cruz, Jackie Aguilar Núñez, Carlos Esperanza Ballestero, Rubén Cove, José Hernández Flores desde Puerto Rico, Víctor Otto García Picado, Franklin Silva Vallecillo, Giovanna Coila desde Bolivia, Iván Antonio Saborío Barreto, Ethel Sequeira y Carla Valle, Olga Miranda, Fidel Reyes, María Esperanza Vallejos, Eddie Gaitán, Saúl Sedano, Enrique Salgado, Mayra Herrera, Vladimir Zelaya, a todos ustedes, Lucía Vázquez, a todos ustedes, Marianela Romero Jiménez, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Bueno,
Si usted entró tarde, me despido de usted y por favor vea esta presentación desde un inicio. Que Dios les bendiga y contamos con su apoyo, por favor. Lo necesitamos porque hay una hija de Dios que lo necesita en León, Nicaragua. Su nombre es Doña Marta Quintero. Gracias, Tania López, corresponsal de Canal 10 para León en Nicaragua, por haber estado con nosotros, habernos traído el tema de Doña Marta, haber apelado a nuestros corazones y esperamos buenos resultados a corto plazo. Tengan todos ustedes una feliz tarde.